Si te digo que Porsche me ha traído a un archipiélago volcánico, posiblemente pienses que estoy en las Islas Canarias. Pero no, me ha traído un poquito más lejos, a Hawái. ¿Para qué? Para probar sus coches clásicos y los modernos y ver las diferencias que existen entre ellos. Obviamente son muchas, conectividad, digitalización, pero yo creo que comparten algo todos ellos y es el espíritu deportivo que quiso impregnar en sus modelos Ferdinand Porsche desde el primero, el 356. Vamos a probarlo. ¡Aloha! Tener a mi entera disposición 5 Porsche descapotables de 5 generaciones diferentes es una lotería que, como mucho, te toca una vez en la vida. Y si encima los pruebas por preciosas carreteras rodeadas por inmensos parajes volcánicos, es una experiencia que ni un Euromillones podría pagar. Enfrente de mí descansan un 914, un 911 964, un 944 Turbo, un Boxster 969 y el que es la joya de la colección, un 356 Speedster de 1956. El primero de todos ellos al que le echo el guante cumplió el año pasado 25 años, el Boxster. En posición central respira un bloque de 6 cilindros Boxer, 2.687 centímetros cúbicos y 228 caballos. Es una gozada escuchar el ronroneo de su propulsor mientras devoro kilómetros. Un sonido que se convierte en uno más atractivo cuando la aguja del cuenta revoluciones escala bien arriba, aunque no llega a ser tan intenso como el del actual 718. Su caja manual de buen tacto tiene recorridos más bien largos, aunque rápidos y precisos, y el chasis es capaz de leer cada curva de forma eficaz con una dirección más bien pesada y no muy rápida. La suspensión permite que la carrocería balancee un poco, lo justo para echar en falta un puntito más de agilidad. Pero a pesar de ello, este coche enamora. El segundo en mi lista es el Porsche 944 Turbo Cabrio, una pieza de colección muy exclusiva vendida entre 1990 y 1991, y de la que se produjeron solo 528 unidades. Su inusual color Maritime Blue me hace recordar que el encargado de decapitar su techo e inclinar el marco del parabrisas en 60 mm era la empresa estadounidense American Sunroof Company. Su 4 cilindros en línea en la parte frontal y la configuración transaxle con el motor delante y la transmisión detrás le hacen destacar entre los clásicos más clásicos de la marca. También sus faros escamoteables, que le dan un toque sensacional. El sonido del 4 cilindros nacido del V8 del 928 es sugerente, sobre todo cuando pasa de las 4.000 vueltas, que es cuando ofrece todo lo mejor. También en lo que a empuje se refiere, ya que en ese momento entrega los 350 Nm de par máximo. Es rápido, muy rápido, como pone de manifiesto su 0 a 100 en solo 5,9 segundos, pero ofrece un comportamiento más cómodo que deportivo. Eso se debe a la suspensión, que no ayuda a meterlo tampoco en curva por su carácter subvirador. Turno del 911 964 Carrera 2 Cabrio. Un coche que mantiene el diseño característico del modelo previo, a pesar de que el 85% de él es totalmente nuevo. Sí era nuevo en esta generación la tracción a las cuatro ruedas y el cambio automático Tiptronic. Esta unidad es de propulsión, por lo que los 250 caballos que entrega su motor de 6 cilindros opuestos de 3.600 centímetros cúbicos son enviados al eje trasero. Mientras conduzco por una carretera solitaria escoltada por piedra volcánica, analizo cómo la dirección asistida, controlada desde un enorme volante, facilita la conducción y me mantiene informado de las reacciones del chasis. También los frenos, que tienen un recorrido más bien largo hasta que las pastillas ejercen la presión, pero cumplen con creces su cometido. O el trabajo que realiza el cambio automático de 4 velocidades, que puedo ponerlo en modo manual y que me regala leves tirones. A pesar de no ser tan rápido como los cambios modernos, no es nada perezoso. Su propulsor destaca por su progresividad,
capacidad de recuperación desde bajas vueltas y suavidad. Y al estar semi-encapsulado, la rumorosidad es leve, aunque aumenta cuando el alerón trasero se despliega automáticamente al superar los 80 km/h. El penúltimo Porsche que pasa por mis manos es el 914-6, una rara avis por su carrocería targa de techo extraíble, motor y posición central y formas cuadradas que se salen de los trazos de diseño característicos de la marca. Del exterior me llama poderosamente la atención la enorme batalla y los cortos voladizos, y del interior los asientos, que parecen que están unidos. La llave se inserta a la izquierda del volante, por lo que, por si quedaba alguna duda, se trata del modelo de 6 cilindros de Porsche y no del de 4 que también vendía Volkswagen. Su motor de 2 litros boxer de 6 cilindros y 110 caballos, que proviene del 911T, respira justo detrás de mi espalda, lo que consigue que la experiencia de conducir sea aún más emocional. También que el sonido del propulsor sea mucho más acusado, por lo que mantener una conversación con el acompañante es una tarea difícil. Pero lo más destacado que produce esta ubicación es un comportamiento muy neutro en curva. Su centro de gravedad muy bajo, sus 980 kilos sobre la báscula y sus contenidas cotas consiguen que vaya sobre raíles. Lástima que los asientos no sujeten en los virajes como deberían. Me llama la atención el gran peso de la dirección en marcha, y en curvas cerradas tienes que luchar con ella. Y para lucha, la de la transmisión, puesto que el paso de primera a segunda siempre se me atraganta. Y por fin llega el esperado momento de probar la joya de la corona, el 356. Se trata del Speedster, una versión con menos equipamiento para que el importe final fuera menor. En los primeros metros ya siento el placer de conducir un coche como este, por el sonido, por el peso de la dirección, por cómo el viento me acaricia mi frente debido a la escasa altura del parabrisas. Eso sí, me exige estar atento con los pedales, puesto que el del acelerador y el del freno están realmente juntos. Rectas infinitas que se me hacen cortas, subidas y bajadas, paisajes deshabitados, y todo desde este ligero descapotable con motor boxer de 4 cilindros, 1582 centímetros cúbicos y 60 caballos que son suficientes para disfrutar plenamente de esta leyenda de dos plazas. Después de millas y millas por las carreteras rodeadas de lava volcánica aquí en Hawái y después de probar los clásicos 914, 994 Turbo, 964, Boxster de primera generación y este 356, además de los nuevos, puedo decir que esta es la joya de la corona. Me he sentido como una auténtica estrella de cine de los años 50 y ya sé qué tengo que hacer. Trabajar mucho, quizá una o dos vidas, para tener uno de estos. Muchas gracias, Porsche.